Hola, hola a todos, bienvenidos a este, nuestro primer y único podcast del Bar a la Mesa con sorpresa. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo soy Mauricio. Yo soy Ángel. Y yo soy Laura. Y el día de hoy le vamos a hablar de un tema súper interesante y también un poco perturbante. Vamos a hablar de uno de los parásitos que está en ese pescado que nos comemos con tanto gusto. Y a quién no le gusta el pescado, ¿no? Y más con el auge de la comida asiática, donde un montón de platos se elaboran con pescado crudo. Y tampoco hay que irse tan lejos, con que los que vemos aquí en España tenemos a los bocanegras con vinagre. Pero hay que acordarse siempre de que los peces no viven solos en el mar. También tienen unos compañeros llamados parásitos. En el episodio de hoy vamos a hablar de los amigos que nos hacen que no podamos comer el pescado fresco porque si no nos mandan a un viaje al hospital muy delicioso, el anisakis. Y por eso, nuestro villano de hoy, el anisakis, se lleva todo el protagonismo. Y es que es bastante frecuente y cualquiera de nosotros podría toparse con él en un trozo de pescado. Este nemátodo o gusano redondo, en su forma adulta, tiene forma cilíndrica y se caracteriza por tener los extremos bastante puntiagudos. Suele ser de color blanquecino, algo transparentoso y puede llegar a medir hasta 30 milímetros de longitud. Y es que las especies de anisakis se las han arreglado de formas muy peculiares para llegar hasta sus hospedadores. A ver, ahí estaría bastante bien aclarar qué son hospedadores. Es algo bastante sencillo, es simplemente un animal o un individuo que le sirve como de casita a uno mucho más pequeño para que éste pueda completar su ciclo de vida. Correcto, entonces, estos parásitos se las han arreglado para llegar hasta nosotros los humanos, teniendo en cuenta que no hacemos parte de su ciclo biológico. Vale, es realmente importante aclarar que somos nosotros los que nos metemos dentro del ciclo biológico de este parásito. Me explico un poco mejor. El ciclo biológico es como el paso a paso que sigue cada uno de los parásitos para completar su ciclo de vida y su ciclo reproductivo. Este parásito realmente vive o prefiere vivir en mamíferos marinos. Y nosotros, aunque somos mamíferos y vamos mucho a la playa, mamíferos marinos no somos. Ahí estamos hablando de focas, delfines, ballenas, leones marinos, cosas por el estilo. Entonces, son estos animales los que tienen al parásito en su sistema digestivo. De ahí va a salir un pequeño huevito que va a salir al mar, va a evolucionar una pequeña larva dentro de él hasta que la larva sale y después de que sale, nada activamente para encontrar a su primer hospedador, que va a ser en este caso un crustáceo, una gamba, por ejemplo. ¿Okay? Para que ese ciclo continúe, tiene que venir un animal de mayor tamaño, por ejemplo, un pez, y comerse la gamba, aunque también puede ser un cefalópodo, un pulpo, una sepia, un calamar. ¿Cómo nos metemos nosotros en el ciclo? Básicamente, por puro error, cuando nos comemos o al pez, o al pulpo, o a la gamba. Ya que tenemos un rato hablando del parásito, queríamos presentaros algunas de las imágenes de cómo podríamos encontrarlo. Lo podemos ver junto a las vísceras, a la carne del pescado y básicamente en cualquier pescado marino, como la merluza, los boquerones, el bacalao y muchos otros. Pero también, sin olvidarnos, a los pulpos, los calamares. Y aquí también tenemos otras imágenes para que veáis el parásito en su estado natural, digamos así, suelto. Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho en nuestras redes sociales como Instagram o Facebook. Y, si me permitís, vamos a empezar con estas. Vale. La primera pregunta, desde Albacete. ¿Los pescados que comemos en España pueden tener este parásito? Sí, incluso hay datos de que este parásito puede estar hasta en el 36% de los pescados. Eso quiere decir, básicamente, uno de cada tres pescados que nos comemos. La siguiente pregunta nos la hacen desde Colombia. Y dicen que, ¿qué pasa si me como un pescado que tenga muchos anisakis? Vale, ahí la palabra mucho, digamos que es la clave, porque en cualquier patógeno, y en este caso en parásitos, no es lo mismo comerse una larva que comerse un montón de larvas. Que seguramente si aumenta la cantidad, aumentarán también los signos clínicos y lo mal que te vas a poner por ello. Entonces, si tenemos un animal con muchos parásitos en su carne, lo mejor sería desecharlo sin duda alguna. La siguiente pregunta que viene desde Ciudad de México nos preguntan si se puede tener alergia en la piel por la infección de este parásito. Yo puedo contestar esa. La respuesta es que sí.
De hecho, las alergias en la piel, principalmente por urticaria, son una de las manifestaciones más comunes cuando te comes un pescado que esté infectado por anisakis. La siguiente pregunta nos hace desde Cuart de Poblet. Nos dice, sí, ¿me puedo morir al comer pescado con el parásito? Bueno, la respuesta es que sí, aunque la muerte por anisakis es bastante rara. Sin embargo, sí que te puede causar una cosa que se llama shock anafiláctico y este sí puede ser potencialmente mortal. Básicamente es una respuesta de tu propio organismo al tratar de defenderse del parásito, de las proteínas del parásito, y pues en ese caso sí podrías morir. Y ahora las últimas dos preguntas que nos ha hecho el mismo chico, Denis Lata, que la primera es, ¿sí todos los pescados tienen anisakis? La respuesta sencilla es que no. ¿Y por qué? Porque solo son parásitos de agua salada. Véase, los únicos peces que te lo vas a encontrar son de agua salada. Y la última, que es la que más nos han repetido con muchísima diferencia y por la cual seguramente estemos haciendo este podcast, es si comiendo sushi me puedo contagiar. Pues la respuesta es que sí, porque si no está antes el pescado previamente congelado, que eso hablaremos más tarde de ello, te vas a contagiar. Y bueno, ya que la mayoría de preguntas que nos han hecho tiene que ver con signos y síntomas, nos gustaría aclarar un poco algo sobre esto para que todos conozcamos un poco más sobre este tema. Entonces, básicamente, tenemos que recordar que existen dos maneras por las cuales podemos presentar síntomas por anisakis. La primera es de forma directa, es decir, la larva o gusano penetra directamente en la mucosa gástrica o intestinal. Y ahí podemos tener síntomas como náuseas, vómitos y dolores abdominales bastante frecuentes. Y la segunda es la forma indirecta, que es básicamente causada por las proteínas de la superficie del parásito a la cual nuestro cuerpo reacciona en forma de defensa. Muy parecido a lo que mencioné con el shock anafiláctico. Además de eso, podemos tener urticaria, asma y dermatitis alérgica. Y para evitar todo lo mencionado anteriormente, hay una ley la cual indica algunas medidas de control, como por ejemplo, congelar el pescado durante 24 horas en un congelador industrial. Esto ya se implica a bares, restaurantes, todo servicio que vaya a vender pescado. Y luego ya la OMS nos recomienda a nosotros como consumidores en nuestras propias casas congelar el pescado al menos una semanita. Y luego también, si vamos a cocinar el pescado, en el centro de la pieza tiene que estar bastante hecho. Y también, si nos vais a preguntar sobre boquerones y todo eso, aunque sean escabechados, ahumados y todo eso, también van a estar industrialmente con ese tiempo de congelación como marca la ley. Bueno, y ahora sí que sí, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Queremos agradecerles a todos por habernos quedado hasta el final y esperamos que aprendiéramos todos un poco más sobre el anisakis, este parásito, y lo más importante, sobre cómo evitar esta enfermedad. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Chao, chao.